yo me llamo Daniel, tengo 11 años y voy a pasar a sexto de primaria. Me llamo Sara, tengo 14 años y voy a estudiar tercero de la ESO. Soy Unai y tengo 8 años y voy a pasar a cuarto. Hola, me llamo Sabela, tengo 9 años y voy a pasar a quinto de primaria. Me llamo Mario, tengo 11 años y voy a pasar a sexto. Soy Omar, tengo 9 años y voy a pasar a cuarto de primaria. Me llamo Lola, tengo 11 años y estoy en sexto. Soy Maya, tengo 11 años y voy a pasar a sexto de primaria. Mi nombre es Emma, tengo 11 años y voy a pasar a sexto de primaria. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta del cole? Lo que más, estar en el patio jugando con mis amigos. Y lo que menos, el comedor, porque la comida no está rica y a mí me encanta comer, entonces si la comida no está rica no puedo comer. Lo que me gusta es que hagan muchas actividades y lo que no me gusta es... no sé. Lo que más me gusta es pues estar con mis amigos y divertirme en clase, pues haciendo cosas divertidas o talleres. Y lo que menos me gusta, pues generalmente es los exámenes y que nos pongan deberes todos los días y que el profesor sea muy estricto con nosotros, que no se lo tome con gracia. Lo que me gusta del instituto es cuando ves a un profesor motivado de verdad para enseñar, porque ahí a ti te dan ganas de aprender y a mí me ha venido muy bien este año eso. Lo que menos me gusta pues son los otros profesores que vienen ahí solo que tú no les has hecho nada y vienen a tu clase ya súper enfadados y lo echan todo contra vuestra clase sin que hayáis hecho nada. Que quieran enseñarnos a aprender. No me gustan los exámenes. La mayoría de los profesores los conozco desde que soy súper pequeña y son muy majos, la mayoría los fijos. Lo que menos me gusta es que haya profesores que me manden. Estar con mis amigos y con mis amigas porque me lo paso muy bien. Y pues cuando estoy fuera del cole es verdad que hay veces que quedo con ellos, pero al estar dentro del cole pues puede haber a mucha más gente y estamos mucho más unidos y mucha más gente que podemos vernos. Y no me gustan que, por ejemplo, hay gente que no le apetece ir al cole de una manera en la que solo molesta, por así decirlo, a la demás gente que le apetece aprender o que le apetece divertirse. ¿Qué cosas te gustaría aprender que no has aprendido en el cole? Pues creo que me gustaría en música, por un lado, también aprender como a que también nos enseñen a cantar y a tocar instrumentos, no solo xilófonos. Me gustaría aprender cómo se formó la Tierra. Que nos enseñaran más sobre empatía, que pudiéramos decir lo que sentimos y tuviéramos como tutoría, porque muchas veces los niños nos guardamos cosas que necesitamos decir. Historias, no tanto los nombres de todos los reyes que ha habido en España, sino como cómo Cristóbal Colón descubrió América. El cómo es, a mí me gustaría más aprenderlo que nombres de cosas. ¿Cómo sería tu colegio ideal? ¿Qué cosas tendría? Vale, me gustaría un cole grande, que tenga una piscina, que sea como dentro, que haya como una capa que caliente. Me gustaría que hubiese clases de natación, pero a la vez que nos diesen un tiempo para hacer un poco lo que queramos, como pinos, volteretas. Pues un unicornio, me molaría. Creo que mi cole ideal sería con una piscina, algo para refrescarse y que sea fuera, que no sea en aulas, que sea pues en el patio, en el Montescuela, algo así. Y que las clases no sea por tercero, cuarto, sean todas juntas con más profesores y que vayamos más a excursiones y eso. Menos exámenes. Como que estuviese dividido en dos. Un edificio normal para las clases, porque a mí me gusta mucho que nos enseñen cosas. Y también que haya el mismo espacio en otro lado,
con cosas para relajarte, divertirte, pensar, jugar a deporte, algo así. Más clases al aire libre y que nos enseñen jugando. Que hubiera una playa incluso para hacer surf, un lago para hacer paddle surf. También me parecería muy importante que hubiera una zona de descanso de verdad, con sofás, puffs, comida. Y también pues eso, un escenario enorme para que se pueda actuar. También que se pudiera cantar y bailar. Que tuviera muchos lugares donde tú puedes elegir lo que hacer. Mucho tipo de opciones, todo tipo de deportes. Que sobre todo aprendiéramos más, no en aulas, no muchísima gente a la vez en un sitio muy cerrado. Más cosas para los laboratorios, porque es que al final no vamos casi porque no tenemos material para poder estudiar. Nos enseñan las cosas solo con los libros. ¿Para ti qué es aprender? Pues para mí aprender es como dar un paso al frente en la vida. Para mí aprender no es estar en una clase y que un profe te diga lo que tienes que hacer y lo que tienes que escribir. Hay aprendizajes para mí más importantes que otros. Los tipos nombres de huesos en inglés que a veces nos enseñan lo noto menos útil que aprender a multiplicar, por ejemplo. La clase. Que te enseñen algo de una que tú aún no sabías. Estar más indicado al libro. Aprender es motivarse con algo. Aprender algo que me guste es diferente, es muy diferente a aprender algo que no me gusta. Que unas personas me enseñen, que unas personas o que yo por mí misma me enseñen o yo aprenda a hacer alguna cosa que me guste hacer. Pero, por ejemplo, si a mí no me gusta, es mucho más difícil que yo la aprenda. Es como leer un libro que no te gusta. Ir creciendo, vas aprendiendo cosas de la vida, no es que te enseñen, es que tú la vas aprendiendo a través de errores, a través de vivir. ¶¶